Saberes ancestrales se ocultan en la comida típica de Sucumbíos. Para muchos se trata de platos exóticos y para otros delicias que contienen grandes beneficios para la salud. Allí la yuca nunca falta y tampoco los mayones, gusanos de chonta, según la comunidad secoya, son excelentes para curar las enfermedades respiratorias. Su grasa es muy beneficiosa para la salud. Un niño que está un poco con malestar de las vías respiratorias, al darle el chontacuro, su recuperación es casi inmediata. Otro de sus platos típicos es el maito, tilapia envuelta en hojas de bijao. Y lo que no puede faltar cuando se visita la comunidad secoya es la chicha de yuca y arroz para acompañar la comida. Visiten esta tierra diversa, lleno de sabor, de color y sobre todo de bebida propia y típica de nuestra selva. Pero esta no es la única oferta gastronómica que ofrece Sucumbíos. La alta cocina, manteniendo ingredientes locales, es parte de su apuesta. Uno de los platos creados por el chef Cristian Silva es el ceviche de paiche, el segundo pescado de río más grande del mundo, pero esta vez al estilo gourmet. Su sabor es delicioso, combina limón, mandarina y productos que van directo de la huerta a la olla. Con esto se busca mantener la sostenibilidad de la zona. ¿Qué es entender lo que tenemos? Directamente en la finca, garantizar la soberanía alimentaria y ayudar a que los mismos pueblos puedan entender de que no necesitas una máquina de $35,000 para hacerte un maito, que no necesitas una máquina enorme para crear productos de vanguardia. Esta propuesta ha sido muy bien recibida por los visitantes de esa provincia. Es que su presentación realmente llama la atención. Entra unas ganas de llegar y devorar todo. El prefecto de Sucumbíos explica que la comida típica, por lo exótica que es uno de sus principales atractivos, pero está consciente de que hay cosas que deben cambiar para mejorar la experiencia de los turistas. En el tema de los servicios básicos, que son fundamental para que el turista llegue y pueda dejar al menos un dólar. Entonces, nos hace falta recursos para que las autoridades locales, las alcaldías, las juntas parroquiales y desde la prefectura se pueda mejorar. Así que ya sabes, Sucumbíos tiene comida típica para todos los gustos. Usted ya solo debe decidir cuándo viajar. Dicen que quien llega a esa provincia se queda o siempre vuelve, y más aún por su gastronomía. Con cámaras de David de la Torre, Fernanda Ceballos.